El día iba dando sus pasos y a la hora de llegar a este partido sabíamos que nos encontraríamos con la jornada perfecta. Un día maravilloso para el partido que se viene. Soy Fernando Paloma, acompañado de Mario Alberto Kempes, el líder de gol del Mundial 78. Hoy chocan dos grandes, hoy chocan dos trenes en este partidazo correspondiente a la Liga MX. Los Xolos de Tijuana se estarán cruzando ante el poderoso conjunto de la máquina celeste de la Cruz Azul. Como siempre, Fernando, un placer estar con vos y disfrutar una vez más de una jornada de deportes, pero muy intensa. Vamos a conocer los 11 titulares de los Xolos de Tijuana. Es así como se va a parar este equipo en el arranque del partido, con el énfasis que será apenas el arranque el que nos deja ver esta formación. Después seguro que los de la mitad del campo estarán buscando mucho ir al frente. Estos son los 11 para la máquina celeste de la Cruz Azul. A este equipo se le conoce mucho por meter presión, forzar al conjunto rival, obligarlo a los errores. ¿Te parece que van a salir hoy a jugar de esta forma? Yo creo que sí. El problema es que si pasan un poquito de la presión, el equipo queda mal parado, ¿eh? Cuidado con eso. ¿Qué te haciendo? La máquina, Marito. ¿De qué? La máquina cementera de la Cruz Azul. Ahí está el pitazo inicial, arranca el partido y nos ponemos las pilas. Está superando fácilmente la marca. Por eso es el guardameta de este equipo. ¡Qué linda bocha! Quiere tirar el centro. ¡Ruiz! ¡Es temprano cerca! Estuvo el primero. ¡Qué cerquita estuvo! Tranquilo que tendrá otra. Ha recuperado muy bien, Valiente. Cristian Rivera. Muy bien cortado el juego ahora. ¿Y ahora qué hacen? Ya tiene la pelota que nos quema. Cristian Rivera. Se metió bien. Toca la pelota con las manos y falta. Jiménez. Ya está en posición para meter el centro. Busca la pelota pasada. Y es impecable como el arquero logra capturar la pelota. Esa pelota puede pasar al medio.
Había peligro y lo desarmaron ahí nomás. Pase filtrado, ¿quién recibe? Y termina todo en nada. Con lo que cuesta tenerla, la pierden. Estaba pidiendo por apoyo, si los tienen. Alejándola del arco, está el portero. Lateral como resultado de ese cabezazo. Yo no sé, la verdad, si van a tener otra oportunidad como la que se han perdido. Es impresionante, podían haber abierto ya el marcador. Vamos a ver si mete un servicio lleno de veneno. Mira cómo llega a interceptar este muchacho justo a tiempo. Ibarra. Facundo Ferreira. Están sosteniendo muy bien la pelota, la guardan, la protegen bien, tocan y la mueven. Fácil recuperación del balón. Se viene bien pegadito la raya. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Puede ser bueno, se lo juega por el medio. Chucky Ferreira. Va el centro, el palo cercano. Y en cualquier momento mandan a llamar a este equipo de la universidad para que dé cátedra de cómo tocar la pelota. Y faltó nomás un pelito de Mr. Chip para que esto al final fuera una jugada soñada. Romero. Claro propósito de este equipo, seguir en ataque. ¡Qué buena pelota! Bueno, Benito, un cabezazo que le llegó como un peluche al arquero. Y la verdad, que resolvió como los mejores, ¿eh? Ni se le movió un pelo. Sigue adelante, buena conducción. Pinta bien si la juegan por el centro. ¡Uy, qué mal pase dio! Y hasta acá llegaron con la posesión. José Juan Vázquez. Ahí se viene, la va a tener. Ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra. Romero. Se juntan alrededor de la pelota tratando de encontrar alguno libre. ¡Tiembla el arco de nuevo! Ahí. Muy cerquita, pero muy cerquita estuvo ese gol que marcara la diferencia y el arco se interpuso para que esto no fuera así. Se metió bien entre la línea del pase. Este pase tiene potencial. Esta era buena, podrían haber creado una gran ocasión, pero terminan levantando la bandera.
Licha López. Le ha quedado muy bien la pelota, ahí la tiene de nuevo. Luis Abraham. Charlie Rodríguez. Calentamos la garganta, empezamos a gritar a ver qué pasa. Viene el arquero, inicia. Despeja largo la pelota. No nos engañemos, señores. El pateador buscó esa pelota que iba a destino a la red, pero en su camino se encontró. No quiero dar falsas esperanzas, pero esto me huele a gol, ¿eh? Ha sido sensacional esta tajada. Charlie Rodríguez. Ahí le llega, lo va a recibir, pero también le llega la marca. Tiene oportunidad de cruzarla. Pase bastante peligroso. Centro al área. Sin mucho que decir, les digo. Hace bien la defensa frustrando el ataque. Esta puede ser buena. Atentos que se viene. ¡Gol! Ahí está el primero del partido. Bueno, mucho mérito de esto tiene la jugada en conjunto, ¿eh? Si bien el tiro fue perfecto, el arquero no hizo nada, pero por la jugada tenía que terminar en gol. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Luis Abraham. Jiménez. Sigue ganando terreno con la pelota. Pedazo de centro, mandaste, papá. Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón. Era ahí en la recuperación. Le va a llegar muy fácil la pelota al arquero. Yo sé que lo querían ver de nuevo y por eso acá lo ponemos otra vez. Bueno, Fernando, adentro del área no se perdona, pero donde la ha metido, viene allá, arriba, a la izquierda del arquero, impresionante, ¿eh? Y con mucha fuerza. Le costó, pero sigue rodando. Tuvo pelota en la entrada. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Ibarra. Licha López. Licencias que te permite el resultado, tener la pelota en la mitad. Ahí cuenta con apoyo. Linda pelea ahora por el balón. Esta parece buena, ojo. Gran corte defensivo. Lateral. Romero. Veamos qué hace, a ver si la aprovecha. Enorme ese arquero que es el hombre de Ules. Señores,
Este arquero se tenía reservado lo mejor para el final. El córner lo juegan en corto. Mal centro, se cruzó con el primero que se encontró. Absurda pérdida de pelota. Luis Abraham. Se pasan la pelota para buscar un vacío. Regresa el balón al lugar de origen. Contundente intercepción. Facundo Ferreira. Se equivoca, mal entrega. ¿Será que se viene el gol ahora? Es bueno el balón atrás. Es bueno el del arquero, sigue el juego. No se detiene la marcha de este equipo amenazando el arco rival. Ahí le entrega de nuevo. Guarda con el envío. Desechando el peligro. Se metió bien entre la línea del pase. Va buscando el empate. Atajada maravillosa. Se estiró todo lo que daba. Señores, esta jugada, esta parada del arquero, hay que mirarla muchas veces porque es extraordinaria. Tsunami de oportunidades en el área. Se fue el peligro, no pudo ser. Brian Angulo. Jonathan Orozco. Facundo Ferreira. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Jiménez. Gran pase, puede ser. Es buena esa pelota. Y es así como se frena al rival. Ha interceptado bien este jugador. El árbitro ha sonado su silbato y hay tiro libre para la máquina. Y el árbitro que lo llame le dice que se calme, que una más no le tolera. Tranquilo, dijo, porque la próxima te amonesto. ¡Le pega con fuerza! ¡Ha pasado muy cerca esa pelota! ¡Qué bien le pegó! Pero no entró. Ha sido apenas por arriba después de ese tiro libre. Una pena. Agarró la altura perfecta, pero bajó a destiempo. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Bien ahí para quedarse de nuevo con la pelota y en su propio sector. Están presionándolo en el fondo. Y ahora tienen la posesión. ¿Qué van a hacer desde acá? Han estado ahí nomás. Consiguen resolver la situación. Se escapa la pelota. Habrá tiro de esquina. Va la pelota desde el córner a la olla. Se frustra el córner. Otro tiro de esquina. Eso es lo que tienen.
Córner en corto. ¡Atento al área! Fuerte disparo que nacía desde la ilusión del gol y va a terminar en la realidad de un disparo desviado. Fíjate, Fernando, que atrás del arco ya no quedan palomas, ¿eh? Las ha volteado todas. Para sacar el balón. Yo no sé qué más tienen que hacer estos muchachos, porque la capacidad de ataque que tienen es impresionante y sin embargo el marcador refleja lo contrario. Un cambio al medio sería bueno. Centro espantoso, termina todo esto en saque de meta. Esta es la repetición de la jugada que terminó emocionando a todos. Bueno, esto, el que no lo haya visto, no se lo podemos contar, ¿eh? Porque le ha pegado tan mal de cabeza que la pelota ha desaparecido del mapa. Brian Angulo. Corta bien esa pelota. Va bien esa pelota. Se fue con todo a cortarlo. Grande reflejo, grande arquero, era difícil. Deciden jugar en corto el córner. Ha estado espectacular recuperando la pelota. Recuperan el balón, algo pueden hacer. ¡Pegale, pegale! ¡Enorme ese arquero que es el hombre de Ule! Señores, este arquero se tenía reservado lo mejor para el final. El córner lo juegan en corto. Y ahí lo tiene para que les tire una alfombra roja. Nada de cambiar de rumbo, que vaya por ahí. Ibarra. Le pegaste horrible, papá. Qué feo le diste esa pelota, espantoso. Charly Rodríguez. Domínguez. Charly Rodríguez. Romero. Si no lo para, lo van a ver en un abrazo de gol. Están abajo en el marcador, no pierden la concentración, esto es importantísimo. Se viene el gol, atento. Ojo que la pelota sigue con vida. Había peligro y lo desarmaron ahí nomás. Se viene la pata. Arquerazo, por favor. Aplaudirlo nomás.
El córner que llega al área. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Esa pelota ha salido en lateral. Jiménez. Y míralo cómo avanza con la pelota. Se ha metido bien en el pase y recupera posesión. Pelota desviada, se viene tiro de esquina. Y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera. Ahí levanta el balón alejándolo del área. Quiere tirar el centro. Charly Rodríguez. Avanza por el lateral. Córner mal pateados. Ha sido una mano más grande que una catedral. Clarísimo penal. A ver si lo igualan con este penal. ¡Gol! ¡El Ascenso después del penal! Señores, la repetición le pega con alma y vida y la clavó ahí en el ángulo. Fue un golazo que le vamos a... Y la pizarra por ahora 1-1. Tercero. Licha López. Ibarra. Entusiasmadísimo va al arco rival. Ahí está, lo puede poner adelante. Pelota que se va desviada, vaya, se estuvo cerca. Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. Va la pelota desde el córner a la olla. Le ha pegado horrible el balón. Termina el primer tiempo, hay bronca en la hinchada local, Marito, el penal no le gustó. Señores, todavía quedan 45 minutos por delante, está bien, el penal es medio dudoso, pero ¿qué le vamos a hacer? Hay que calmarse, queda todo el segundo tiempo. Quiere tirar el centro. Arrancamos el segundo tiempo del partido. Era una jugada que prometía, pero la han cortado bien.
mueve la pelota a la espalda, ojo. Gran recepción y hay peligro. Sumen una nueva atrapada más en las estadísticas. Romero. Charly Rodríguez. Ley de la ventaja, el árbitro dice que sigue el juego. Qué bien aplica la ley de la ventaja. Pinta bien si la juegan por el centro. Y es así como se frena el rival. Esa pelota que se escapa tras el cabezazo, habrá saque de manos. ¡Tapó en el fondo! Mira cómo pone el cuerpo para defender el balón. ¡A este chico no lo querés de cuñado! ¡No te deja hacer nada en el área! Facundo Ferreira. ¡Chucky Ferreira! ¡Es bueno el balón atrás! Muy buen corte defensivo. Esa es muy buena pelota. Con alta probabilidad de pegar un buen susto, avanza este equipo. Ahí va la pelota y pinta bien. Jugada desperdiciada, rechazan la pelota. Y no hay forma de sacársela. Acá con este lo ganan. ¡Maravillosa la extensión del arquero! Y la verdad, ver la actuación de este arquero salvando a su equipo es importantísimo. Desde el córner la juega corto para su compañero. Jugada que no termina en nada, ya lo rechazaron fuertemente. Ha tenido una muy buena primera parte, ¿no? Ha sido, creo, de lo mejor que le hemos visto en los últimos partidos. Bueno, lo justito, ¿eh? Yo creo que ese gol merecido por lo que lo buscó, que consiguió casi, casi terminando el primer tiempo. Pero de ahí no es todavía el gran héroe de la final. ¡Con esto se adelantan! ¡Arquerazo, por favor! ¡Aplaudirlo nomás! Bueno, es verdad que no han ido bien las cosas, pero este es el momento y el público lo sabe. Ha llegado la hora de los cambios. Se viene el tiro de esquina al área. Buen cabezazo, pero la pelota se va arriba, pudo ser mejor. Atento, que desde ahí le puede pegar. De que puede mandar el centro, puede, pero... Y hasta ahí llegó esta jugada. ¡Morales! Se fue. El fútbol no está hecho para jugarse con las manos, salvo que sea arquero, por eso el árbitro dice penal. Atentos que este puede ser el de la ventaja. Lo tiró por arriba del travesaño. Pasó rozando, Fernando. Por un momento parecía gol. ¡Vamos!
Era buena la intención, pero les cortan el balón. Cuidado que puede terminar en gol. Corta muy bien, pero hay peligro aún. Se descuidó y lo agarraron en posición adelantada. Eso por querer llegar primero. Si esperaba un segundo más, tampoco hubiese pasado nada. Otra vez la bocha cambia de dueño. Hay tiempo y espacio para el centro. Esa va directo al arco. ¿Por quién apuestan para quedarse con esta? Toca la pelota con las manos y falta. Van a mover el banco de suplentes para un cambio. Tercero. Cristian Rivera. Le pueden decir adiós al peligro después de esta. Romero. Bien señalado el orsay. Ay, qué pena. Por muy poquito quedó en posición adelantada. Una lástima. Ley de la ventaja, siga. Lo felicito. Cristian Rivera. Se viene acercando. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No podés decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Mirá cómo la protege, como si fuera la última pupusa del domingo. Brian Angulo. Buena la intención en el pase, pero ahí se quedó nomás. Le queda todavía media hora al compromiso. Era falta, pero el árbitro la deja seguir. Fenomenal. Hay peligro en el pase, ojo. Ahí va la pelota en el área. Maravilloso lo que ha hecho el defensor. Así resuelve el tema mandando la pelota al córner. Tiro de esquina al centro del área. No hay pelota que pueda superarlo este jugador. A la bocha el primer palo. Habría sido buena esa ocasión, muy sólida la actuación ahí bajo palos. Esta jugada dará de qué hablar, ya quiero ver los periódicos mañana. Este fuera de juego. No solamente hay que ver los periódicos, ¿eh? Hoy, ya en la calle, se está discutiendo esta jugada. Está intentando por el costado. Atento que se viene. Viene ahí el portero, la pelota sigue viva. Vaya peligro que llevaba ese cabezazo y lo ha atrapado como si nada. Morales. Romero. Ahí va y busca mover la pelota.
¡Qué buen centro! Y todos se quedan a base. Una muy buena idea. Balón interceptado, no ha completado la jugada. Maravilloso como lo tapa. Ahí tienen una buena oportunidad de contra. Esto es para ganarlo. Y hasta acá llegó. Gran corte defensivo. El Gallito Vázquez. Una tajada muy fácil también. Morales. Charlie Rodríguez. A mí me parece que pueden terminar con algo bueno en esta jugada. Viene el portero, prosigue. Timing perfecto para ir a cortar esa jugada. Bueno, señores, si esto termina en empate, es milagroso, ¿eh? Bueno, también es gracias a los arqueros. Pero si uno se fija en los numeritos que tiene este equipo, la verdad que las ocasiones que se les presentan son muchas. Ah, decime que esto termine en gol. ¡Gol! ¡Formidable la comba! Este de delicado no tiene nada, ¿eh? Le pegó un zapatazo impresionante, ¿eh? Casi le arranca la cabeza al arquero. Quieren recuperar el partido y un jugador de refresco puede ser la clave. El partido por ahora 2-1. Licha López. Barbona. En el toqueteo de pelota quieren abrir espacio. A este chico no lo querés de cuñado, no te deja hacer nada en el área. Romero. Este chico está intratable. No le sacan la pelota. No consigue robar el balón y será lateral. ¿Será que se viene el gol ahora? Una tarde inspirada de fútbol, golazo para todos los gustos. Hat-trick. Balón para el museo de casa. Y fíjate, ahí está más clarito que el agua. Porque el arquero, a pesar de cubrir bien el primer palo, el tiro va tan bien encajadito, tan bien rebuscado que termina en gol. Y por ahora el marcador 3-1. José Juan Vázquez. Brian Angulo. Qué fácil lo está superando. Este es el descuento. Pésimas noticias, se lo clavó en su propio arco. Acá me parece que la culpa no la tiene solamente el que tuvo que pagar los platos rotos. ¿Por qué? Porque se hizo un gol en contra. Yo creo que la tienen todos aquellos que estaban defendiendo por no estar atentos.
3-2 por el momento y todavía me parece que veremos más. Luis Abraham. Un pase elegante, con clase. Si esta jugada la saben desarrollar, puede terminar en algo bueno. Ahí está de nuevo quedándose con la pelota. Licha López. Facundo Ferreira. Tienen la bocha y se van volando. Ocasión del empate. Se viene el gol. Ahí cayó nomás. El gol del empate por fin llegó. Y en el fútbol tiene que haber, como en todas cosas de la vida, alegría y tristeza. Amargura o tristeza porque te hacen un gol. Y la alegría cuando te recuperas lo más pronto posible para conseguir uno vos. Así es el fútbol, eso es lo lindo. Ya entramos en el último cuarto de hora de partido. Es una película de terror para los arqueros. ¡Excelente pase! Adrián Aldrete. Buena esa, si tiene el centro. Después de una buena serie de toques, pierde la pelota. Este cuerpo, amigo, que hay que protegerla. Con esto rompe el empate, se viene. ¡Gol! ¡Golazo para ponerse arriba! Cuidado, que hay tiempo para mucho. Este es un juego de ida y vuelta. Les estaban ganando con ventaja y ahora se ponen arriba. Y eso es que dieron demasiada ventaja pensando que ya tenían el partido ganado. Impresionante el marcador que están dejando. 4-3 ha valido de entrada. Y saca la pelota hasta el otro costado. Fue mal al piso. Si no le saca la tarjeta, por lo menos que le saque la lengua. El árbitro no quiere aceptar nada de ese juego. Amarilla. Ha sido muy vehemente, tirándose detrás de esa pelota con mucha fuerza. Se ha ido por poco. Cuando la pelota no quiere entrar, por más que haga las cosas bien, ella hace lo que quiere. Claro, propósito de este equipo, seguir en ataque. Nuevamente el arquero, estado excepcional. Muy poco tiempo en el reloj. ¿Qué tal un gol acá para tranquilizar todo? Vaya zapatazo que le ha metido Mario. Ha sido un disparo larguísimo que termina en enorme atajada. Ahí lo vemos de nuevo. Fue un disparo largo, pero fue mejor la atajada. Ahí lo vemos de nuevo, este disparo larguísimo y la enorme atajada. Ahí se buscan los dos en corto desde el córner. Jugada que no termina en nada, ya lo rechazaron fuertemente. Esta puede ser buena para la contra. A ver si logra mantener la sorpresa en el ataque. ¡Está por el empate! ¡Mirá que estaba el empate en esta jugada! ¡Impresionante, mágico el arquero! Van a modificar las piezas en el
cancha. Y ahí se viene el tiro de esquina, la Caldera. Se ha tirado bien, sin complicaciones. Ahí tratando de cuidar el balón. Guardando bien el esférico. Hace bien para guardar esa pelota. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Ahí tiene por dónde ir por la banda. Se puede estar construyendo la jugada con quien empate en el partido. Atentos. Charly Rodríguez. Romero. Es delantero, mediocampista, ¿o qué? Porque está cubriendo muchas posiciones. Cada quien con su estilo de juego, eso sí. Sigue con la pelota. Balón cargado de peligro. Ahí están rechazando la pelota. No pasa nada con esto. ¿Qué hizo este muchacho? Era para terminar el partido. Se viene el córner y con un gol acá prácticamente terminamos el partido. Córner en corto. El árbitro que detiene el juego en mano. Vaya mala suerte. ¿Por qué? ¿Por qué le pone la mano en este momento? Y ahí está, así se pierde un contraataque. Magnífico donde coloca el balón para generar una jugada peligrosa. Y va la pelota de regreso. Va a tirar el cinto, lleva peligro. Ha sacado una nueva pelota desde el fondo. Va la pelota larga y parece que va a llegar. Enorme pelota, se va directo al arco. Viene el portero, pero sigue. Se les acaba de escapar una posibilidad. Saque de arco. Charly Rodríguez. Otra buena pelota. Qué bien que están jugando. Romero. Y ahí va avanzando nomás. Se corta hasta ir a mala jugada. Viene ahí con personalidad para proteger la pelota. Y devuelve la bocha. Guarda que la puede mandar al medio. Están presionándolo en el fondo. Clara intercepción. Morales. Mira esa bombeta que ha mandado. Ha cortado una jugada peligrosa. Ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra. Se va y la puede tener. Tiene para darle de ahí. Aprovecharon todos los espacios que le dejaron y no perdonaron en la contra.
Volvemos a ver repetida la jugada, de dónde viene el pase. Estos dos sí que se conocen, funcionó a la perfección los pases. El arquero nada pudo hacer y ellos dos ya se están abrazando. Ha sido un verdadero partidazo y un gol digno del juego que hemos visto. Esto es como en el patio del cole. Gol, gana y se viene el ataque. Y nos adelantamos. El rival se lleva la pelota. Cuidado que puede terminar en gol. ¡Ahí está! El fútbol está dando un premio gigantesco a este equipo. Se están quedando con el triunfo. Y la tribuna ya dan el partido por ganado. Fíjate cómo festejan. Fue un golazo. Cuando todos pensamos que esto se terminaba, llega el gol de la victoria. Están todos enloquecidos. Gente, los jugadores. ¡Qué final espectacular! Pero de defender ni hablemos, ¿no? 5-4. José Juan Vázquez. Llegan a sacarle la pelota, pero sigue perdida. ¡Qué buena pelota metido! ¡Qué buena pelota! ¡Morales! ¡Gran refleja del arquero! ¡Por ahí sigue la pelota! ¡Se quedó con ella! ¡Impresionante! La verdad que todos han respirado después de ver los reflejos del arquero. Ibarra se logra meter por la banda. Elevando plegaria, van al ataque buscando igualarlo. Salve esa pelota, pero sigue el peligro. Y tendremos, señoras y señores, tiro de esquina. El balón ha sido rechazado por uno de los defensores y se pierde por el fondo. Va la pelota desde el córner a la olla. Se frustra el córner. El Gallito Vázquez. Aparece este, el arquero, no aparece esta. ¿Será que me empatan desde ahí? Tiro de esquina justo al corazón del área. Hay falta, pero la deja seguir. Aplica la ley de la ventaja, como tiene que ser. Morales. Pase adelante, le dijo el defensor. Se acerca al primer poste. Ahí levanta el balón alejándolo del área. Ahí está el árbitro dándole la ventaja. Ha cortado muy bien y tiene la chimbomba de nuevo. Romero. Ahí va la pelota en el área. Van a terminar jugando desde el costado. No será córner, es lateral. Ahora con el partido detenido, el árbitro decide sacar la amarilla. A mí me parece lo que está haciendo el árbitro es muy bueno. Deja seguir la jugada y ahora cuando se interrumpe, le saca la amarilla. Pone fin al peligro.
Final del partido, derrota para el Club Tijuana. La verdad que se los vio luchar a más no poder, pero no les alcanzó esta vez. Y terminan un partido con un gol en contra. Es una pena.